¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio de Noticias al Día, en donde en este inicio del segundo mes de este 2019, estamos a primero de febrero, les estaremos dando a conocer información relacionada a algunos de los municipios, como en cada emisión, dentro de lo correspondiente a lo que es el octavo distrito. E iniciamos con nuestra primera nota, en donde le comento que amplían periodo en Coronango para recibir cartillas del servicio militar. La secretaria general de Coronango, general de Coronango, Iris Mabela Mastal Alonso, informó que por indicaciones de la 25 zona militar, se amplió el periodo de recepción de cartillas de identidad militar para clase 2000 anticipados y remisos, por lo que durante los días 2, 3, 9 y 10 de febrero, estarán recibiendo la precartilla de identidad militar en la entrada del Palacio Municipal de Coronango en un horario de 8 a 13 horas. También los jóvenes deben traer o deberán llevar en original y copia acta de nacimiento INE y CURP sobre la recepción de documentos para la clase 2001 y remisos. Amastal Alonso comentó que los interesados deben acudir directamente a la Junta de Reclutamiento ubicada en el Palacio Municipal de lunes a viernes en un horario de 9 a 14 horas y de 15 a 17 horas, teniendo como fecha límite el 25 de octubre, por lo que los interesados tendrán 10 meses para hacer el trámite y posteriormente en noviembre se efectuará el sorteo del Servicio Militar Nacional. En otra de las notas que también tiene que ver con el municipio de Coronango, reo casi mata a otro prisionero en Cerezo de Cholula. De acuerdo al reporte policial, Eduardo, de 25 años, quien está recluido en el Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula, el cual está a cargo del gobierno del estado, señalado de haber matado a golpes con un bloque de concreto a su medio hermano de 7 años el año pasado en Misiones de San Francisco, allá en Coronango, este jueves por la mañana golpeó con una pesa de 20 kilos a otro recluso de nombre Arsenio, presuntamente por haberse negado a pagarle el servicio de lavado de ropa, dejándole heridas de consideración en el rostro y cabeza, ya que lo habría agredido al menos en 5 ocasiones antes de que personal de seguridad arribara hasta el área de deportes y se lo quitaran de encima. Debido a las lesiones provocadas, el agredido tuvo que ser trasladado al Hospital de Traumatología y Ortopedia del sector salud, donde se le reportó fuera de peligro. Pues ahí parte de estas acciones relacionadas a este joven de 25 años, que bueno, pues está preso dentro del Cerezo de Cholula. En otro de los temas, se presentará grupo de danza de Corea del Sur en Xochitl, con la finalidad de conocer la cultura de otros países en territorio mexicano. El Ayuntamiento de San Miguel Xochitl, a cargo de Ángel Flores Ramos, a través de la Regiduría de Educación, Actividades Culturales, Deportivas y Sociales, realizó la invitación a la ciudadanía en general mediante redes sociodigitales a la presentación del grupo de danza tradicional de Corea del Sur, Beoseonko, que se estará llevando a cabo este domingo 3 de febrero del presente año a las 5 de la tarde en la explanada del municipio de Xochitl. En otro de los temas, dentro de lo que es esta emisión de este primero de febrero, tras valoración, realizarán cirugía de cataratas a ciudadanos de Tlaltenango. En días pasados, pobladores del municipio de Tlaltenango fueron partícipes de 2 jornadas de valoración oftalmológica con la finalidad de determinar si podrían ser los posibles beneficiarios de la jornada de cirugía de cataratas y con ello mejorar su calidad de vida. Las valoraciones fueron realizadas por especialistas en la materia en las instalaciones del Sistema Municipal DIF, así como en un módulo móvil el 23 y 30 de enero, en donde al final de las 2 jornadas, los especialistas determinaron que 13 personas serían las beneficiadas con la operación, por lo que serán canalizados a estudios preoperatorios, y es que el resto de las personas que acudieron al llamado fueron descartados ya que no presentaron la denominada opacidad parcial o total del cristalino del ojo, de acuerdo a los expertos. Cambiando a otro de los municipios del octavo distrito, recuperan en Juan Cebonilla unidad de transporte robado. Autoridades del municipio de Juan Cebonilla dieron a conocer en días pasados sobre la recuperación de una unidad del transporte público que había sido robada, y es que mediante redes sociodigitales dieron a conocer que gracias a la denuncia realizada por la ruta 25 que corre de la Junta Auxiliar Zacatepec hacia el centro de Puebla,
así como de la oportuna reacción de la Policía Municipal y al operativo realizado, se logró la recuperación en la comunidad de San Gabriel Ometoxtla, perteneciente al mismo municipio, de una combi que había sido robada, por lo que reafirmaron su compromiso con la población en general, exhortándola a denunciar cualquier ilícito al teléfono 289-2000 y al 911 para que hagan llegar sus denuncias correspondientes. En otro de los temas, también dentro de aquel mismo municipio, Ayuntamiento y Club Rotario benefician con butacas a primaria de Junta Auxiliar. El gobierno municipal de Juan Cebonilla, que dirige Joel Lozano Alameda, a través de la gestión de la Regiduría de Educación a cargo de Rosario Sempoaltecatl, ante el Club Rotario, lograron el apoyo de 50 butacas en beneficio de la Escuela Primaria Francisco Villa, ubicada en la Junta Auxiliar Santa María Zacatepec, en donde resaltaron que dotar de infraestructura básica a los niños y jóvenes es necesario para que tengan un mejor desempeño escolar, por lo que seguirán tocando puertas hasta lograr tener servicios dignos para todos y en beneficio de todo el municipio. Y yéndonos a otra de las notas, también dentro de lo correspondiente a lo sucedido en las últimas horas, Protección Civil lleva plática de prevención sobre emergencia volcánica a escuelas de Calpan. Personal de Protección Civil del Estado, en coordinación de Protección Civil Municipal de San Andrés Calpan, con la finalidad de generar una cultura de prevención, impartieron pláticas al alumnado de las diversas escuelas ubicadas en la comunidad de San Mateo Solco, Junta Auxiliar perteneciente al municipio de Calpan, sobre las medidas de seguridad en caso de una emergencia volcánica, como el de mantenerse informado a través de las autoridades municipales y estatales, conocer las rutas de evacuación con las que cuenta el municipio, así como de las acciones a tomar ante un desalojo por la actividad volcánica que se llegue a presentar, entre algunas otras recomendaciones. Y dentro de lo que corresponde ahora al municipio de Domingo Arenas, autoridades dan inicio a construcción de baños con calentador solar. Acompañado de regidores y personal del ayuntamiento que encabeza, así como de familias beneficiadas, el presidente municipal de Domingo Arenas, Javier Meneses Contreras, dio el banderazo de inicio a la construcción de baños con calentador solar en beneficio de 10 familias del municipio, con una inversión de más de 600 mil pesos provenientes del FISM 2018, y adelantó que su gobierno continúa trabajando en realizar las acciones correspondientes para que en breve la entrada principal termine por ser rehabilitada. La intención es cambiar la imagen de nuestro municipio. Algunas calles que ya nos están dando la oportunidad de irlas limpiando, de irlas estimulando lo que va a ser banqueta en próximas fechas. Nosotros estamos esperando simplemente que llueva, para que por ahí del mes de abril aquella calle que ya le simulamos la banqueta, la primera etapa sería ponerle arbolitos. Y la siguiente etapa ponerle el concreto para que ya se simule las banquetas de manera correcta, ¿no? Para que ya tengamos banquetas. Entonces todos estamos trabajando para bien de toda nuestra comunidad. Ya estamos subiendo proyectos para que en breve la carretera principal termine por ser rehabilitada. Al respecto, vecinos de la comunidad reconocieron el trabajo emprendido por la administración 2018-2021 en beneficio de la población. Especialmente otros presidentes han pasado un chorro, no más para acá y para acá, nada, y hasta completamente has cumplido, no tengo más que decir. Muchísimas gracias por el apoyo que nos han apoyado. Cumpliendo de tal manera que tenemos el beneficio, ahí dice una inversión de 654,825.25 centavos. Gracias, presidente. A grandes rasgos, allá por los 70s, ¿verdad? Por ejemplo, doña Marta y otras personas más grandes de mi edad, allá nos íbamos a bañar, ¿verdad? Cada 15 días, cada mes, porque no teníamos a dónde. Y para poder hacer eso, mi papá Luis Molina Tlatenco y mi mamá José Molina Pérez me decían, vamos a cortar la leña de espina porque vamos a poner el baño, aunque ya estaba el baño construido, ¿verdad? Vamos a poner el baño. O a veces en fiestas, en cumpleaños, fiestas, fin de año, pues nos vamos a bañar, y eso era muy esporádico. A hoy, con este beneficio de 654,828, ya vamos a bañarnos, si queremos, diario, porque es parte de nuestra salud. Lo vamos a hacer ya, gracias al Ayuntamiento 2018-2021.
Continuando con más de la información preparada para este día, este fin de semana, capacitan a policías de Teotlalcingo en artes marciales mixtas. Ignacio Martínez, director de Seguridad Pública de San Felipe Teotlalcingo, dio a conocer que los 20 elementos de la Policía Municipal, al igual que los comandantes que conforman el estado de fuerza del municipio, estarán en capacitación durante un mes en artes marciales mixtas como parte de la certificación de los uniformados y sin descuidar la seguridad de la demarcación, pues resaltaron que las actividades se realizan al turno saliente, además de que también se trabaja de forma integral el estado físico de los oficiales con la finalidad de que realicen de mejor manera su trabajo, ya que también dichas acciones están encaminadas a su certificación, ayudándoles en mantener y manejar su estabilidad emocional, guardar la calma y a moderar el uso de la fuerza de acuerdo a la situación en la que se encuentran. Y bueno, pues hay parte o algunas pocas imágenes relacionadas a esta capacitación a los policías municipales de San Felipe Teotlalcingo. Cambiando de información, yéndonos ahora dentro de lo que corresponde al municipio de Chautzingo, inauguran autoridades municipales obra de adoquinamiento con una inversión de más de 999,000 pesos, y a poco más de un mes de haber dado inicio con los trabajos de obra, las autoridades de San Lorenzo Chautzingo, que encabeza Leticia Juárez Mejía, llevaron a cabo la inauguración de la obra de adoquinamiento de la tercera de Chapultepec, ubicada entre calle Chapultepec y calle San Esteban, con un total de 881 metros cuadrados. Al respecto, la edil, quien estuvo acompañada de la regidora de Obra Pública y Desarrollo Urbano, Lizeth Jiménez Martínez, así como de los vecinos beneficiados, destacó la importancia de compartir las buenas acciones que se realizan en beneficio de la sociedad, comprometiéndose en continuar trabajando para toda la población de Chautzingo y sus juntas auxiliares. Ya en lo correspondiente a la cabecera municipal, participan más de 50 empresas en primera Feria del Empleo Huejotzingo 2019. El pasado 30 de enero, el Ayuntamiento de Huejotzingo llevó a cabo la primera Feria del Empleo 2019, en la que se dieron cita a más de 50 empresas del ramo comercial e industrial, en donde se ofertaron más de 500 vacantes en áreas administrativas, operativas y técnicas, contemplando además alrededor de 20 vacantes para personas con discapacidad. Durante la inauguración, la edil municipal Angélica Alvarado Juárez reiteró su compromiso y el de su administración de dar resultados concretos para generar más empleos, asegurando que este tipo de oportunidades y ofertas de empleo también se promoverán desde la página institucional del ayuntamiento a través de una bolsa de trabajo digital que tendrá como objetivo difundir vacantes, dar a conocer ofertas laborales y canalizar a los candidatos a las empresas que formen parte de la red digital. Y ya para ir concluyendo con nuestra información de este día, en Huejotzingo dan banderazo de inicio a obra de pavimentación en el cuarto barrio. Este jueves 30 de enero, la presidenta municipal de Huejotzingo, Angélica Alvarado Juárez, encabezó el banderazo de arranque de la obra de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Vicente Guerrero en el cuarto barrio, misma que tendrá una inversión de poco más de 1,000,000 pesos. El primer cuadro de la ciudad será parte del proyecto que traemos de imagen urbana. Ahorita la Vicente Guerrero será beneficiada con esta calle de concreto hidráulico, donde no solamente se atenderá como tal la parte de la calle, sino también las banquetas, que hemos tenido reporte de algunos de los vecinos, donde comentan, pues parece esto un Tetris, donde realmente nuestra comunidad, abuelitos, niños, en general las familias, no pueden ni siquiera a veces caminar bien por las banquetas. También el proyecto está contemplado. Y asimismo, quisiera comentarles que en esta obra estamos haciendo una inversión de 1,000,000 pesos, donde tomaremos en cuenta, claro que sí, señora Patti, lo que nos está pidiendo. Sabemos que es una calle muy transitada por el transporte público y lo que buscamos es precisamente cada vez ordenar más esa parte, y lo tomaremos en cuenta. De esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día durante este fin de semana. Ya es viernes 1 de febrero, iniciamos un segundo mes de este 2019 y bueno, pues de la misma manera le quiero hacer la invitación a que nos siga en cada una de nuestras emisiones, lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche, ahora principalmente
y dentro de lo que corresponde a las redes sociodigitales, dentro de Facebook y de YouTube, nos encuentra como Garco Producciones, para que encuentre la información que se va generando con el paso de las horas dentro de lo que corresponde a los municipios del octavo distrito, así como de la región, del estado y por supuesto a nivel nacional. De esta manera pues me despido, pásela muy bien, que tenga un estupendo fin de semana largo y bueno, nosotros los estaremos esperando en nuestra siguiente emisión. Por lo pronto esto ha sido todo aquí en Noticias al Día.